Hola amigos, espero que estén súper bien. Contar cuentos de terror con mis amigos era un pasatiempo, así que ¿por qué no traerlo a mi canal? Con este video abro una sección en mi canal donde estaré hablando cosillas de terror. El video anterior o en un video por ahí, les pedí que me contaran alguna historia de terror para contarlas en este canal, así que hoy les traigo pequeñas historias de terror. Una vez vine borracho y noté que alguien me estaba mirando. Hacía todo lo que yo hacía. Me asusté tanto que le tiré la botella y salí corriendo. Me caí y quedé inconsciente. Al día siguiente vi el espejo roto. Bueno, ahora sí, empezamos con las historias. Cada fin de año visitamos a mis abuelos a su pueblo. En esos entonces tenía 6 años o eso creo. Me acuerdo que mi abuelo se hacía fuera del patio hasta muy tarde. Normalmente se fumaba un tabaco y se iba a acostar. Aquella vez en nuestra visita, una noche me levanté por pesadillas, así que me paré por comida y noté que la puerta del patio estaba abierta y pensé, debe ser mi abuelo. Pero aquella noche sentía mucha curiosidad por hablar con él, pero noté que estaba hablando con alguien. La señora con la que hablaba era muy hermosa, estaba vestida de blanco. Al momento escuché a mi mamá llamarme y decirme que fuera a la cama, así que al voltear para decirle que quería hablar con mi abuelo, mi mamá me respondió diciéndome que mi abuelo estaba dormido. Cuando regresé la mirada hacia mi abuelo ya no estaba. Ni él ni la muchacha. Sentí un escalofrío y me desmayé. Al día siguiente desperté en el hospital y a los 3 días falleció mi abuelo. Una vez nos mudamos a una casa. La verdad, todo parecía normal las primeras semanas. Mi hermana al tiempo empezó a tener pesadillas hasta que la llevamos donde un curandero o medio. La verdad no sé qué era, con tal que nos dijo que mi hermana había despertado algo en la casa, por lo que el señor tuvo que bendecir la casa y a ella. Pasó como mes y medio cuando en las noches los platos se caían solos y a mi hermana por las mañanas amanecía con rasguños. Al saber mis padres de esto, nos tuvimos que mudar de ahí. Ya han pasado varios años y todo está tranquilo, pero hasta el momento no sabemos qué era ni cómo mi hermana lo había despertado. En los tiempos de trabajo de mi hermano en una gasolinera en turnos de noche, hubo una noche que del otro lado de la calle un gato lo miraba fijamente, pues a lo que él se asustó, espantó al gato y el gato se fue entre unos árboles. Al pasar unos minutos, habían dos gatos mirándolo, a lo que él fue donde su compañero a decirle sobre los gatos. Cuando salieron los gatos habían ido, con algo de escalofríos entró. A la media hora tuvo que atender un carro que acababa de aparcar. Al momento que el carro se fue, escuchó su nombre con la voz de su compañero. Así que fue hacia donde él y le preguntó para qué lo llamaba, a lo que él le responde que él no lo había llamado. Se le hizo extraño y regresó a su sitio de trabajo. Al rato vino un señor en una camioneta algo vieja a llenar el tanque de gasolina. En el asiento trasero estaba una señora con dos gatos sin ninguna expresión, así que muy formal la saludó como una cliente normal, a lo que ella se le quedó mirando sin ninguna expresión. La verdad, se asustó mucho y no le dirigió más la palabra. Terminó de llenar el tanque de gasolina y al momento de que el señor se iba a montar en su camioneta salieron los dos gatos. El señor se asustó y se enojó después, ya que pensaba que los gatos se le habían comido lo que tenía en la silla trasera. Al mirar no estaba la señora, sintió unos escalofríos y no podía hablar. Al día siguiente le dijo al patrón que lo cambiara de turno, aunque ganara menos. Bueno amigos, si quieren que cuente una de tus historias de terror, solo la tienes que comentar para el próximo video en esta sección. Y sin más nada que decirle, los espero en el próximo video y lo último que se dice cuando se termina un video en YouTube.